Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús atramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aquí en tu presencia.
qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Siempre en tu amor, cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre. Presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Quiero permanecer por siempre tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre. En tu presencia, Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y Palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida la Palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la Palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía nuestro Señor, hacemos la lección divina con este texto que está en Mateo 28, 9 al 20. Del Evangelio según San Mateo. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: No temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: Decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en silencio vamos a pedir luces al Espíritu Santo para profundizar en este texto que está en Mateo 28, 9 al 20, y donde se nos relata dos apariciones. Jesús resucitado se aparece a las mujeres piadosas y luego a sus apóstoles.
Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía, nuestro Señor, vamos a hacer la lección divina con este texto que está en Mateo 28, 9 al 20. Las preguntas que nos van a guiar para nuestra oración personal son las siguientes. ¿Qué implica la aparición de Jesús resucitado a las mujeres? ¿Qué muestra el obrar de las autoridades judías? ¿Qué hacen los discípulos al ver a Jesús resucitado? ¿Qué mandato da Jesús resucitado a los apóstoles? Comencemos por preguntarnos, ¿qué implica la aparición de Jesús resucitado a las mujeres? En este relato podemos darnos cuenta que Jesús resucitado, en primer lugar, se apareció a unas mujeres. Y de esta manera aprendemos otra vez más los detalles que tiene el Señor con las mujeres. Cristo resucitado, en primer lugar, no se apareció a unos varones, a los apóstoles, sino a unas mujeres. En este pasaje que hemos leído podemos señalar esa deferencia de Jesús por las mujeres. Ya hemos hablado en una lección divina cómo Jesús revalorizó a la mujer. En la época de Jesús, la mujer no era considerada al mismo nivel que el varón. Por ejemplo, en el culto de la sinagoga no se contaban a las mujeres, solamente se contaba a los varones. Y se empezaba cuando se llegaba a un número determinado de varones. Jesús señaló con claridad, tanto con palabras como con gestos concretos, que la mujer tiene la misma dignidad que el varón. Nunca estará de más remarcar la forma como Jesús devolvió su dignidad a la samaritana, a la mujer adúltera y a la pecadora pública. Jesús viene a señalar que la mujer tiene el mismo valor que el varón. Por otro lado, de parte de las mujeres que van al sepulcro, llamadas las mujeres piadosas, podemos señalar dos virtudes que también hoy están presentes en las mujeres y que vienen a ser la valentía y la piedad. Son dos virtudes que las mujeres muestran siempre en la iglesia, empezando por la Santísima Virgen María, mujer valiente, mujer piadosa. La mujer es valiente cuando acepta a Cristo por la fe. ¿Cómo no mencionar en este momento la valentía de tantas santas mártires que no tuvieron miedo de mostrar su amor a Jesús? Yo les recomiendo que lean las actas de las mártires Perpetua y Felicidad. Son dos mártires de los primeros siglos. El relato del martirio de Santa Perpetua y Santa Felicidad es conmovedor. Perpetua era una joven madre cristiana de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y mientras estaba en prisión, por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que iba sucediendo. Ustedes pueden leer eso que escribió Santa Perpetua contando los momentos previos al martirio. Por su parte, Felicidad era una esclava de Perpetua, era también muy joven, y en la prisión dio a luz a una niña que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Ambas mujeres, Perpetua y Felicidad, dieron testimonio de Cristo, fueron valientes. Perpetua escribió en su diario lo siguiente: nos echaron a la cárcel
y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mi niño, que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedí a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Esto lo escribió Santa Perpetua momentos antes de sufrir el martirio. Tanto Perpetua como Felicidad mártires fueron valientes, no renegaron de su fe, murieron por amor a Cristo. Y así podríamos seguir mencionando a tantas santas mártires que han existido en la Iglesia. Tenemos que valorar siempre la valentía de las mujeres. Estas mujeres que van al sepulcro eran valientes. No tienen miedo al qué dirán. Y como premio tienen ese encuentro con Cristo resucitado. Además, estas mujeres que aparecen en este relato de Mateo 28, 9 al 20, tienen la virtud de la piedad. Ellas, ¿para qué van al sepulcro? Para ungir con perfumes el cadáver de Jesús. Es un detalle de cariño con el Señor. ¿Cómo no valorar la piedad femenina, que es como ese perfume agradable que llega a Jesús? ¿Cómo no agradecer en este momento a todas las abuelitas católicas que enseñan a rezar a sus nietos? ¿Cómo no agradecer a todas las mamás católicas que siempre están orando por sus hijos? En verdad, aprendemos mucho de la piedad femenina. Vamos con la segunda pregunta de nuestra lección divina. ¿Qué muestra el obrar de las autoridades judías? En este pasaje relatado por Mateo, hay un acontecimiento desagradable y es el obrar de las autoridades judías. ¿Qué hacen las autoridades judías? Coimean a los soldados, incitándoles a mentir, indicándoles que digan: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cadáver mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Mateo 28, 13 al 14. ¿Qué muestra el obrar de las autoridades judías? Muestra corrupción. Las autoridades judías eran corruptas. El corazón de estas autoridades no acogía de verdad a Dios. Por eso no le creyeron a Jesús. Y por más que hiciesen ritos religiosos y cumpliesen exteriormente una serie de preceptos, sin embargo, estaban podridos por dentro. ¿De qué les valía tanta exterioridad? ¿De qué les valía tanto rito? ¿De qué les valía tantas oraciones si estaban corrompidos por dentro? Cuando una persona que se dice llamar religiosa está corrompida, cae en lo que se llama la mundanidad espiritual. El Papa Francisco, a los pocos días de ser elegido pontífice, habló de no caer en la mundanidad espiritual. Esa es la peor corrupción, la de aquel que se hace pasar por persona muy religiosa, pero su corazón está podrido. Queridos hermanos, nosotros que creemos en Cristo resucitado, que confesamos que Cristo vive, no podemos caer en la corrupción. Ahí donde ha llegado la luz de la resurrección de Cristo, ahí está la vida. Y ahí donde no ha llegado la luz de la resurrección de Cristo, ahí está la oscuridad de la corrupción. En este momento, delante de Jesús Eucaristía, veamos nuestro corazón. Quizás hay ámbitos donde no estamos dejando que llegue la luz de la resurrección de Cristo. Es bueno para nuestra vida espiritual
examinar qué corrupciones tenemos. Porque todos tenemos, hermanos, siempre en nuestro corazón corrupciones, todos. Esas pequeñas mentiras son corrupciones. Esos arreglos por lo bajo para buscar privilegios son corrupciones. Esos chismes que generan mal ambiente son corrupciones. Esas palabras groseras a las que me he acostumbrado decir son corrupciones. Esas flojeras en mis deberes diarios son corrupciones. Ese pensar siempre mal de los demás es corrupción. Ese afán por buscar lo mejor para uno y lo peor para los demás es corrupción. Y así podríamos seguir. En este momento, ante Jesús Eucaristía, el Señor resucitado, pidámosle que nos ayude a ver dentro para erradicar esas corrupciones que podemos tener en nuestro corazón. Pidámosle a Jesús Eucaristía su gracia para que la luz de su resurrección llegue a todos los recovecos de nuestro corazón y para que nunca caigamos en la mundanidad espiritual y que no seamos como las autoridades judías, que por más que se decían religiosas, estaban podridas por dentro. Vamos a hacer un momento de reflexión. Este es
quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz, quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona. Que Dios, hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, estamos haciendo la lección divina con este texto que está en Mateo 28, 9 al 20. ¿Qué implica la aparición de Jesús resucitado a las mujeres? Implica una deferencia para con las mujeres. Y de esa manera se enfatiza cómo Jesús revaloriza a la mujer, le devuelve su dignidad. Y de parte de las mujeres aprendemos su valentía y su piedad. ¿Qué muestra el obrar de las autoridades judías? Muestra que eran autoridades corruptas. Aunque eran religiosos, sin embargo, su corazón estaba alejado de Dios y habían caído en esa mundanidad espiritual. La tercera pregunta viene a ser, ¿qué hacen los discípulos al ver a Jesús resucitado? Leemos en Mateo 28, 16 al 17, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle, le adoraron, algunos sin embargo dudaron. Vamos a fijarnos en ese verbo, adorar. ¿Qué hacen los discípulos al ver a Jesús resucitado? Le adoraron. Nosotros, al igual que los apóstoles, adoramos a Jesús, porque Él es nuestro Dios y Señor. ¿Pero qué es adorar? Es el acto por el cual mostramos con todo nuestro ser, palabras, gestos y obras, que nadie se compara a Dios. Es decir, que adorar significa afirmar que Dios es insuperable, que no hay nadie como Dios, que solo Dios crea, solo Dios salva, solo Dios santifica. ¿Quién como Dios? Eso significa adorar. Y adoramos con palabras, adoramos con gestos, adoramos con obras. Adoramos a Dios con palabras, por eso debemos hacer muchos actos de adoración a Dios. No nos cansemos de adorar a Dios uno y trino. Podemos usar muchas oraciones. Y en este sentido nos pueden ayudar esas dos oraciones que el ángel enseñó a los pastorcitos en Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón
por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Y la otra oración es: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agravios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Podemos usar estas dos oraciones y de esa manera estamos adorando a Dios con palabras. También adoramos a Dios con gestos. Por ejemplo, cuando entramos a la iglesia, vemos el sagrario y hacemos una genuflexión, colocamos la rodilla derecha en el suelo, o hacemos la genuflexión doble si la custodia está expuesta, como en este momento. Con los gestos se adora. San Juan Pablo II, cuando ya estaba muy enfermo, ya no podía arrodillarse, tenía el Parkinson muy avanzado, vivió su última procesión del Corpus Christi el año 2004. Y quiso arrodillarse. Dijo con voz fuerte: Ahí está Jesús, por favor, déjeme arrodillarme. No pudo hacerlo. Ya su cuerpo no se lo permitía, pero dejó a todos una catequesis extraordinaria de lo que significa adorar. Ahí está Jesús, por favor, déjeme arrodillarme. Queridos hermanos, aprendamos de los santos a ser adoradores de Dios. Adoramos a Dios con gestos, que se note con nuestros gestos que somos adoradores de Dios. Y la mayor obra de adoración a Dios es la Santa Misa. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Misa, adoramos a Dios uno y trino. Vamos a la Santa Misa para adorar a Dios, para alabar a Dios, para agradecer a Dios, para pedir a Dios. En primer lugar, para adorar a Dios. Es bueno aclarar que a la Santísima Virgen María y a los santos se les venera. ¿Y qué es venerar? Es un respeto profundo que nos lleva a acudir a quien se venera pidiendo su intercesión. A Dios se le adora. En griego se llama latría. A la Virgen se le venera de manera superior que la veneración que damos a los ángeles y a los santos. A la Virgen se le debe la veneración superior, que en griego se dice hiperdulía. Y a los ángeles y a los santos se le debe la veneración simple, que se llama dulía. A la Eucaristía la adoramos. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el mismo Jesús. Pidámosle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a ser verdaderos adoradores de la Eucaristía. Adoradores de Jesús resucitado. Cada vez que nosotros entramos a la iglesia y nos ponemos de rodillas delante del sagrario, o cuando vamos a la Capilla Santísimo y nos ponemos de rodillas delante de la custodia, estamos repitiendo ese gesto, los apóstoles que hemos escuchado. Al ver a Jesús, le adoraron. ¿A qué Jesús? A un Jesús resucitado, un Jesús vivo, que es el Jesús que está en la custodia. Vamos a terminar con la siguiente pregunta. ¿Qué mandato da Jesús a los apóstoles? En Mateo 28, 18 al 20 leemos: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.
Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Analicemos estas palabras de Jesús. Jesús dice que tiene todo el poder. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Cristo resucitado, hermanos, tiene todo el poder. Él es el Pantocrator. Confiemos en el poder del resucitado. Él con su resurrección ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido al diablo. Debemos apoyarnos siempre en Cristo resucitado. Con Él vamos a salir adelante. Jesús les dice a sus apóstoles: vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí tenemos la fórmula del bautismo, que es trinitaria, porque la fe de la Iglesia es trinitaria. Y estas palabras son el mandato misionero: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Todos estamos involucrados en estas palabras de Jesús: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. En otras palabras, Jesús nos está diciendo: evangeliza, tú eres misionero, no te quedes callado. Quiero que tú me ayudes a que tenga muchos discípulos. Eso es lo que Jesús nos dice en estas palabras: vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué importante es hacer ese apostolado del bautismo. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que no están bautizadas. Hagamos ese apostolado. Si tú sabes de alguien que no está bautizado, ahí tienes un apostolado. Y estás cumpliendo estas palabras de Jesús. Estás colaborando para que haya un discípulo más de Jesús. La Iglesia tiene una misión en el mundo: hacer discípulos de Jesús. Y Jesús dice: enséñenles a guardar todo lo que yo os he mandado. Hermanos, hay que enseñarle a los demás todo lo que Jesús nos ha mandado. No hay que diluir el Evangelio, no hay que relajar las exigencias que trae Jesús. Jesús dice: enséñenles a guardar todo lo que yo os he mandado, todo. Las bienaventuranzas, las exigencias que Jesús señala cada vez que habla. Tenemos que conservar las exigencias del Evangelio tal cual son, tal como Jesús nos las ha enseñado. Jesús le dice a sus apóstoles: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así acaba el Evangelio según San Mateo. Hemos terminado ya el Evangelio según San Mateo con estas palabras tan bonitas que podríamos colocar en la capilla del Santísimo. Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor está con nosotros. No nos deja, se ha quedado realmente presente en la Eucaristía. Jesús está con nosotros. Eso nos debe animar. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pase lo que pase, Jesús está con nosotros. Y nos dice aquello que está en Juan 16:33: ánimo, yo he vencido al mundo. Vamos a pedirle a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a darnos cuenta que Jesús nunca nos deja y que Él nos ha dejado una misión. Que le ayudemos para que muchos lo conozcan. Jesús quiere que nosotros colaboremos con Él para que muchas personas sean discípulos de Él. Que así sea.
alabado seas, mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantando al universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantando al universo te ofrece tu hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Examen. ¿He tomado conciencia de que Jesús revalorizó a la mujer? ¿Reconozco la importancia de la valentía y la piedad de las mujeres en la iglesia? ¿Qué corrupciones hay en mi corazón? Le pido en mi oración a Jesús resucitado que erradique con su gracia las corrupciones que tengo. ¿Hago muchos actos de adoración a Dios a lo largo del día? ¿Sé y explico la diferencia entre adorar y venerar? ¿Estoy viviendo el mandato misionero de hacer discípulos de Jesús? ¿Siento la presencia de Jesús hoy en mi vida? Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús, por medio de María, nuestra Madre, que lleve paz a nuestros hogares,
y que nos libre de todo mal. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Mis ojos.